Nacional. Estas dos grandes herramientas que son la Estrategia Nacional de Desarrollo, convertida en Ley 1 y 2, la cual establece la visión y objetivos que debemos alcanzar de cara al año 2030, y el Plan Plurianual Nacional del Sector Público, el cual establece los objetivos y metas propuestas a alcanzar en el corto o mediano plazo de 4 años. La Estrategia Nacional de Desarrollo consta de 4 grandes ejes, pero es precisamente el tercer eje que especifica el país que deseamos lograr en el ámbito de la competitividad. Este tercer eje persigue y procura lo siguiente: una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global. El Plan Plurianual Nacional del Sector Público vigente para el cuatrienio 2013-2016 dedica su capítulo 10 a los objetivos, metas e indicadores que procuran la mejora del sector energético. El capítulo 11 está dedicado a la competitividad y la innovación, dentro del cual también se trata la infraestructura, la logística y el transporte de la República Dominicana. El capítulo 13 a la producción, que se integra competitivamente a la economía global. Por todo lo anterior, podemos asegurar ante este marco escenario que la gestión del excelentísimo señor presidente de la República, Danilo Medina, y el gobierno dominicano asumen el compromiso de la mejora de la competitividad nacional, y es precisamente donde, dentro de ese marco, que se desarrolla el Foro de Crecimiento del Caribe en la República Dominicana. Hablemos pues de esta excelente iniciativa de integración competitiva con nuestros hermanos y vecinos más cercanos del Caribe. El capítulo República Dominicana del Foro para el Crecimiento del Caribe fue lanzado el 1 de noviembre del 2012 bajo la coordinación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, durante un evento que contó con la participación de más de 170 participantes del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Otras instituciones gubernamentales involucradas fueron el Ministerio de Industria y Comercio, el Consejo Nacional de Competitividad y el Ministerio de la Presidencia. El Foro para el Crecimiento del Caribe es una iniciativa promovida por los gobiernos de la región con el apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Caribe, para impulsar el crecimiento del sector privado y la creación de empleos de calidad. Hay 13 países de la región que han empezado su propio capítulo del foro. La República Dominicana fue el primero en lanzar el capítulo nacional del foro para el crecimiento del Caribe y el primero en anunciar el comienzo de la fase de implementación de las reformas identificadas a través del proceso participativo del foro. Esta iniciativa no empieza desde cero. Construye coaliciones para reformas sobre la base de las experiencias del sector público, del sector privado y de la sociedad civil en impulsar cambios. Es distinta de otros procesos de diálogo porque está enfocada a la acción, en resultados y no solo en el diagnóstico. Es una iniciativa que ayuda a priorizar reformas urgentes y necesarias para alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tras el acto lanzamiento en noviembre y por un periodo de
7 semanas, cada uno de los 3 grupos de trabajo, logística y disponibilidad, clima de negocio, habilidades y la productividad, se reunieron 6 a 7 veces para la elaboración de los documentos de las acciones prioritarias. Estos fueron entregados al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo el 20 de diciembre de 2012 y posteriormente puestos en línea en www.crecimientord.com para la consulta abierta por un mes. Esta consulta se extendió a más de 1000 organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. La versión final fue publicada en línea el 11 de febrero del 2013. Los 3 grupos de trabajo priorizaron un total de 14 objetivos que incluían 61 acciones concretas. 51 de las acciones que tienen una perspectiva nacional, mientras que 10 tienen una dimensión regional. Algunos